El lado oculto de K.R.E.M. Bursin, protagonista de Love is in the Air. La fama no opaca, una de las verdaderas pasiones del actor. Kerem Bursin llegó a la fama mundial gracias a su participación en Love is in the Air y su posterior romance con su compañera de grabación, Han de Ersel. Sin embargo, este ha sido solo el despegue de un largo camino. Kerem Bursin ha demostrado tener talento no solo para interpretar un personaje serio y estructurado, sino a todo tipo de arquetipos. Es más, el trabajo y la fama no le han hecho olvidar de uno de sus talentos más ocultos. Un largo camino. Antes de convertirse en una estrella mundial, el actor de lofi in de Air probó en muchas series y espacios de arte. Estudió en Estados Unidos buscando la gran oportunidad, pero fue en Turquía cuando finalmente la puerta se abrió. Sin embargo, nunca ha querido desprenderse de uno de sus talentos enigmáticos y gran pasión, la música. En sus historias de Instagram, Kerem Bursin deleitó a la audiencia presumiendo su habilidad para tocar el ukelele y entonar unas canciones. La profunda canción del pensamiento con ukelele. La llamo E. Eh? Los fanáticos que pudieron disfrutar del concierto en vivo no pararon de alabar al intérprete. Es que muy pocas veces se deja ver expresando esta habilidad que, por cierto, engloba un pasado muy lejano. Una historia detrás. Cuando aún no era conocido como, Cercan, Kerem Bursin había formado una banda con sus amigos en Boston. Él tocaba el instrumento bajo y llegó a grabar cinco canciones con su banda. El destino quiso que fuera la actuación el arte con que el mundo lo conocería, pero no todo está perdido.